Buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy buen día. Hoy se cumplen 47 años del paso de uno de los más inmensos líderes argentinos a la eternidad, el general Juan Domingo Perón. Algunos prefieren recorrer el camino de la teoría política para recordarlo. Sinceramente no es mi caso. Prefiero apelar a la memoria, ir al fondo de mi historia y chequear qué es el peronismo para mí, qué es Perón para mí. Mi viejo y mi vieja estuvieron el 17 de octubre del 45 en la Plaza de Mayo. Mi viejita tenía apenas 17 años. Había nacido en el 28, si no me equivoco. Y durante la década infame había tenido tuberculosis, producto de la miseria y el hambre que vivió la clase trabajadora, hija de un republicano anarquista. Pasó esa década en las condiciones más duras. Mi vieja apenas sabía leer y escribir, tenía tercer grado. Mi viejo Luis de Lía, padre, fue de la mano de mi mamá. Ellos vivían en los conventillos del barrio San Cristóbal, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. Y muy pibes, muy de novios, recordaron este día a lo largo de toda la vida. Eso fueron parte de los relatos infantiles. Y mis viejos vivieron con dolor los bombardeos a la Plaza de Mayo, la pelea con la oligarquía, el intento de golpe del 51 de Menéndez y Lanusse, la destitución, lo que había significado Eva. Mi mamá siempre contaba, alguna vez lo conté acá, cómo había conocido a Evita. Y ella aprendió el oficio de modista sastre en la Fundación Eva Perón. Y alguna vez fue a pedirle una máquina de coser a Evita, que estaba en la cola. La atendió, le dijo, volvé la semana que viene. Ahí en la Facultad de Ingeniería, en la calle Paseo Colón, donde está hoy la Facultad de Ingeniería. A la semana siguiente entró Evita con todo el séquito, la vio a mi viejita en la escalera y le dijo, viejita, a vos, Alleguita, a vos, conseguí la máquina de coser. Bueno, ese es el peronismo para mí. Es mi vieja, mi viejo. Las pintadas clandestinas durante la resistencia, el viejo que salía de laburar, iban a pintar por las calles, Perón vuelve con los compañeros. O la noche que mataron a Aramburu en la calle Batalla de Carabobo, donde nací, ahí en San Justo, que era de tierra, todos los vecinos hicieron un asado en la calle. Y mis ojos, pibes, no podían comprender cómo se hacía un asado porque mataron a un tipo. Claro, ese tipo era Aramburu. El golpista contra Perón, el asesino de los bombardeos.
el asesino de los fusilamientos de José León Suárez. Era eso. El día que era que murió Perón, yo era un pibe. Era un pibe que laburaba de aprendiz en una fábrica de cepillos de pita. Era balancinero a mano. A la 1:15, Radio Nacional comunicó la muerte de Perón y en el taller se hizo un silencio sepulcral. Todos apagamos las máquinas, nos fuimos a cambiar en silencio al vestuario, nos dimos un abrazo y todos fuimos de una u otra manera al velorio, a las exequias. El peronismo es un fenómeno difícil de explicar fuera de la Argentina. Es un fenómeno muy propio de la Argentina. Ni Chile, ni Brasil, casi ningún país de América Latina tuvo grandes procesos de inclusión masiva y de justicia social como generó el peronismo en la Argentina, con una independencia de criterios a la hora de pararse en el concierto de las naciones. También debo decir, en nombre del peronismo, se hicieron las más grandes tropelías. En nombre del peronismo tuvimos a López Rega, tuvimos a Menem. En nombre del peronismo tenemos hoy a los Pichetto y personajes por el estilo, que pasan para tirarnos a la cancha neoliberal conservadora y retroceder el reloj de la historia 25 años. Dependerá de nosotros que el guineísmo, que para mí es el peronismo del siglo XXI, siga instalado en la historia como salida de conjunto por la igualdad, por la equidad, por la democracia económica. Soberanía política, independencia económica y justicia social son las banderas que Perón trajo para que brillen para siempre en el cielo de los argentinos. El peronismo no es concertación. El peronismo será revolucionario, dijo Evita. O no será nada. Nada. Tengan buen día. Un abrazo grande. Caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro a mano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de emperañas malas solo quedó la prisión. De patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás,
democrático exilado, sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón. Que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual. Que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por fe.